personas que tenemos parálisis cerebral, el desarrollo de las nuevas tecnologías es muy importante. Como podéis observar, me está dando voz un software de comunicación llamado INTIC. Durante este curso escolar trabajaremos aspectos como la domótica de bajo coste, la rehabilitación, el control ambiental por voz y táctil, aspectos de ocio y lúdicos que nos permitirán una mayor autonomía y participación en ámbitos cotidianos. Lo cual no sería posible sin el avance tecnológico. Es una motivación muy grande para mí poder trabajar con los chicos de los institutos y compartir esta experiencia, que estoy segura de que ayudará a mejorar vuestras habilidades científicas. Y a nosotros nos ayudará a demostrar a la sociedad nuestras capacidades. Algunas de las ventajas que nos ofrece el uso de las nuevas tecnologías son: nos permiten comunicarnos de una manera más rápida y eficaz. Nos alejan de la rutina. Fomentan e incentivan nuestros movimientos. Favorecen la estimulación visual y auditiva. Aumentan la motivación. Nos permiten ser independientes, de manera que no necesitemos apoyo de otras personas si queremos navegar por internet o jugar con nuestra aplicación favorita. Mejoran nuestra calidad de vida. Desplazo con mi silla, no veo los obstáculos y a veces tengo pequeños accidentes. Me gustaría que mi silla tuviera un sistema de aviso, como el de los coches modernos. Chicos, ¿me podríais ayudar? Hola, me llamo Alex. Tengo problemas para manejar el mando de la televisión. ¿Me echas un cable? Agradecer muy especialmente a todo el equipo que trabaja cada día en este proyecto, que nos facilite a vida para poder entrar en no uso las nuevas tecnologías. Y agradecer también a los institutos a todos los rapaces que se están echando a pelo en este proyecto. Hola, soy Isabela, profesora en el IES Terra de Trasancos. Mis alumnos y yo aceptamos vuestro reto y vamos a trabajar para resolverlo. Hola Vanessa, soy Elisa, profesora de IES Sofía Casanova. Y nosotros somos Yago y Gloria, del Stemback de IES Sofía Casanova. Y aceptamos el reto. Desde los Escolapios a Coruña, aceptamos vuestro reto. Hola, soy Patricia Armida, profesora de Tecnología de IES de Ortigueira. Ellos son Cecilia e Ismael. Aceptamos tu reto y entre todos vamos a trabajar para resolverlo. Las personas con parálisis cerebral no somos de otro planeta y como cualquier ser humano reímos, lloramos, tenemos amigos, tenemos pareja y en definitiva, también existimos y nos gusta que nos tengan en cuenta.